estaría con el chacarero Vicente ahí aplaudiendo. Es la derrota más brillante. Mira, con los años un periodista y una persona se vuelve más veterano y más reflexivo. Yo me he vuelto más personal, Josep, y se lo agradezco a Chiringuito. Me encanta ser personal, porque merece la pena haber disfrutado esto. Esa parte final, ese estadio aplaudiendo un equipo que ha perdido, dejando el alma, los huevos.